shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Buenas noches, hola a todos. Voy a ver si consigo bajar la música, como siempre que la estoy viendo con esto. Y, a ver, ahí estamos, y ahora me debería de poder escuchar bien. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo stream de Carcassonne Spain. Y en el día de hoy vamos a hacer una cosa un poco chorra, que es probar un nuevo formato por equipos. Como habéis visto, lo vamos a empezar dentro de 10 minutos, y en estos 10 minutos voy a ver si consigo habla con Oscar, sin cam, que estoy... Vale. Así que vamos a llamarle. Aquí le tenemos. Vale, le estamos llamando. Y en este... decía que en este streaming, pues eso, vamos a jugar un partido amistoso entre dos equipos que nos hemos montado ad hoc, ¿no? Para probar este formato. En el cual estamos muerte por Garrofo, que somos... Creo que está aquí Oscar ya. A ver, habla. Hola. Oscar. Sí, a ver. Hola. Ahora sí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hecho polvo. Pues aquí sobrellevando una maravillosa gastroenteritis. ¿Sí? Bueno. Te pregunta Luis cómo estás. Pues eso, ahí con la cagalera del infierno, di que sí. Bueno, hoy ya soy más persona que ayer. Bueno, pues esperamos que te mejores pronto. Últimamente hay epidemia de esto por a lo largo y ancho de todo el país. Bueno. Pues estaba contando en el streamings que en qué consiste esto, ¿no? Somos dos equipos. El equipo que. Bueno, que estoy liderando, ¿no? Que es Muerte por Garrofo, que somos Servidor, Zocanero y Valle. Contra. Y vamos a jugar contra el equipo que lidera Oscar, que se llaman los Palomo Zombies. Que parece ser que es real la enfermedad esta. Y de las palomas, que va el propio Oscar, con Ciamat, con Víctor y con Rakarot, con Fernando. ¿En qué consiste esto? Bueno, me estaba haciendo yo un PowerPoint aquí, un poco cutre me está quedando, pero bueno. Es cutrísimo, lo voy a quitar. Entonces, dice que no ha sido persona nunca. ¿En qué consiste este formato así que estamos probando? Vamos a jugar a... Son 5 partidos, ¿no? Vamos a jugar a un sistema similar al de la Copa Davis de tenis. Y bueno, pues si alguien no sabe cómo es la Copa Davis de tenis, funciona de la siguiente manera. Se juegan 2 partidos individuales, que de hecho ya hemos dado las alineaciones Oscar y yo. Van a jugar en un primer lugar, espérate que no me acuerdo, tengo aquí en el PowerPoint cutre este. Valle 13, o sea, Valle contra Víctor y Zocanero contra Fernando, contra Rakarot. Y nosotros vamos a retransmitir uno de los 2 partidos, que te dejo a ti elegirlo, Oscar, cuál te apetece más que veamos. De hecho, te voy a compartir la pantalla. Sí, mientras. Eso te iba a decir, porque estoy viendo esto por Twitch, sí. Y me peta el cerebro con la distorsión. Sí, 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 a ver, screen 1, vale, ya la debería de poder estar viendo. Entonces, bueno, te dejo elegir eso, cuál de los dos te interesa más que veamos, o si lo quiere elegir, yo qué sé, el chat, que no sé si hay alguien por aquí, ya veo que somos 7 personas, saluden, que solo saludo a Luis. Y posteriormente vamos a jugar un partido de dobles, ¿no? O sea, que es como se juega en el tenis, y es básicamente un Carcassonne por parejas, ¿no? En ese partido, bueno, las alineaciones las daremos, ¿no? Más adelante, pero vamos a jugar 2 contrincantes contra otros 2 contrincantes. Y esto, para el que no sepa cómo se juega, es una partida normal de Carcassonne de 4, pero los jugadores juegan alternos. O sea, juega un jugador del equipo 1, luego juega jugador del equipo 2, jugador del equipo 1 y jugador del equipo 2. Se juega una partida normal de Carcassonne y gana el equipo cuya puntuación inferior sea más alta. O sea, el que pierde es el equipo del jugador que tenga menos puntos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que hay que hacer es conseguir entre las 2 personas de cada equipo, pues, la mayor cantidad de puntos. Bueno, no la mayor cantidad de puntos posible, sino que el jugador que tenga menos puntuación
tengan mayor puntuación que el jugador que tiene menos puntuación del otro equipo. Esto puede resultar un poco lioso así a ver, sin enseñar. Espera, Javi, que has petado cerebros. Espera un poco. Consiste en no quedar último. Exacto. Básicamente pierde el equipo cuyo... O sea, pierde el equipo del jugador que ha quedado último. Ya está. O sea, para ello lo que hay que hacer es, digamos, que ninguno de los dos jugadores del equipo quede el último. Y para eso se colabora. Eso sí, los jugadores del equipo... de un mismo equipo, no pueden comunicarse entre ellos. Esto en una partida presencial se puede hacer mucho mejor, pues aquí no vamos a fiar de que somos honestos, ¿no? Aunque bueno, esto cuando yo aunque lo jugué... Bueno, ¿aunque bueno qué? ¿Qué? No, no, vamos a ser honestos. Ah, no. Ah, vale, no sé. No, bueno, esto yo la otra vez que lo probé lo que hicimos fue meternos los cuatro a Discord en el mismo chat de voz, pero bueno, esto como es una exhibición, pues tampoco vamos a ser muy pejigueros, ¿no? Y luego, posteriormente, ya tendríamos tres puntos jugados. Luego se jugarían los otros dos individuales. Estos dos últimos partidos los tienen que jugar los jugadores de tal manera que, finalmente, cada jugador de cada equipo juega un total de dos partidos. Por lo tanto, o bien cada jugador va a jugar o bien los dos singles o bien un single y un doble. Y los encuentros no se pueden repetir en caso de que hubiera esa posibilidad. Pero vamos, esto viéndolo ya veréis que es mucho más sencillo. Es que esto lo suyo es hacerlo con un esquemita, ¿no? Pero vamos, no me lo he preparado porque vamos un poco así. En caso de empate a menos puntos en el doble, se gana la pareja que tenga el jugador con más puntos. Ah, bueno, claro, eso es una cosa que no había previsto, pero bueno, sí, en ese caso, claro, en el juego por parejas, si hay un empate... Sí, la verdad es que tiene sentido eso, que el desempate sea ese, sí. Pues gana el jugador que tenga más puntos en el... el equipo cuyo otro jugador tenga más puntos. Y eso, vamos, y no tiene más misterio. No, esto simplemente es trasladar un poquito lo que sería lo que se juega en Copa Davis, ¿no? Al Carcassonne, ¿no? Y a un formato pues que es así, digamos, un poquito diferente, ¿no? Y además es divertido porque, o pienso que es divertido, porque se mezcla el individual y el dobles, y luego aparte tiene un componente estratégico. Ahora, como somos equipo de tres personas, pues no tiene mucho misterio, ¿no? Pero en esto se puede, digamos, modificar, ¿no? Este formato. Y si se toca, yo qué sé, si ahí los equipos en vez de ser de 3 son de 5 o son de 10, imagínate, pues se puede jugar con las alineaciones, ¿no? Porque digamos que la alineación, igual que en la Copa Davis, que tú la das antes de cada set de partidos. O sea, tú das los dos singles, tú das la alineación del dobles y tú das la alineación de los otros singles... En función de, yo qué sé, pues de tu estrategia o de tu interés. Y esto pues se puede jugar con que, yo qué sé, que si hay más equipo, si hay más miembros en cada equipo, pues que juegue cada uno un partido, o que, yo qué sé, o que se puedan jugar más singles o más dobles simultáneamente. Esto que comentas de equipos con más jugadores, lo venía yo pensando antes, porque el día de mañana montamos esta formato, una competición un poco más seria y tal, más larga, y al final... Si los equipos son solamente de tres, hostia, cuadrar a 6 personas en un mismo horario es jodido. Claro. Entonces yo noto equipos de 5, de 6, se prefija un día y una hora y búscate la vida para que tres estén disponibles. Claro, es que yo en eso me fijo en cómo lo hacen, como siempre, ¿no? En cómo lo hacen los brasileños, ¿no? Porque yo este año he jugado el campeonato este de equipos que tienen los brasileños. Y ahí jugábamos 3 contra 3, eran 3 singles, era una jornada como normal, ¿no? Pero los equipos eran entre 5 y 7 personas y nosotros elegíamos la alineación, bueno, lo elegía el que es, en caso de mi equipo, lo elegía pues el que era el capitán, y la elegíamos, y ellos tienen 3 fechas predefinidas para jugar y tenías que ponerte de acuerdo en jugar en una de esas 3 fechas predefinidas. Y nosotros lo que hacíamos era, ¿a quién puede jugar? Yo que sé, vamos, ellos por ejemplo, para que yo jugase, como había una fecha o dos que a mí me pillaba de madrugada, pues decía, venga, vamos a jugar el domingo a las 3 de la tarde, que es a la hora que jugaba yo, que para ellos son a 10 de la mañana. Y al final, pues, se acaba adaptando. Pero luego tú, de los 8 del equipo, pues a lo mejor sacas a los 3 que te sale del nardo. Y esto, digamos que, o sea, esto lo que estamos haciendo hoy es una prueba con equipos pequeños, pero esto luego, pues, se puede toquetear y se pueden jugar, yo qué sé, o incluso, yo qué sé, si lo trasladas incluso a selecciones, ¿no? Pues, de las 10 personas que hay en la selección, pues, puedes jugar con... Puedes elegir 6, ¿no? O 5 pues para que jueguen 2 singles, un dobles y 2 singles, ¿no? Y que no se repitan ese tipo de cosas. O sea, digamos que se puede jugar con las características del formato. Y bueno,
A ver qué más tenemos por aquí. O la suma de los puntos del equipo, que para el caso es lo mismo, efectivamente, sí, como señala Luis. Y, pero bueno, en cualquier caso, lo del tema del doble es que imagino que los que estamos aquí, que veo que somos 10 y no saludan, y Dios, saluden, por favor, pues lo explicaremos cuando estemos dentro del partido. Además que Oscar y yo lo vamos a jugar, porque como no vamos a jugar los dos primeros singles, pues obligatoriamente vamos a jugar los dobles. Pero aún no sabemos quién va a ser nuestra pareja, ¿no? Porque lo podemos decidir sobre la marcha. Y nada, vamos a empezar y pues, ¿cuál prefieres ver? Óscar, te dejo que elijas. ¿Cuál prefieres que comentemos? Yo iría a ver el partido de la capitana y el broker. La capitana y el broker, vaya broker, madre mía. Pues nada, vamos a vernos a Valle contra Ciamat y luego ya pues que alguien nos cuente. A ver si consigo el aquí. Ya, ¿vale? me le pongo yo por aquí en segundo plano. Sí, si quieres y sí, te voy diciendo. Va diciendo ahí un minuto y resultado, ¿no? Pues nada, vamos a esperar a ver dónde estás. Valle aquí. Y eso, y en tema de tiempos, pues más de lo mismo. Vamos a jugar con tiempo lento, ¿vale? Pues como se juega en la liga de Carcassonne Spain, pues porque tampoco nos vamos a comer la cabeza. Esto sobre todo para probar el formato, más que para probar los detalles, ¿no? Es probar lo que es el formato de singles, doble singles, sobre todo. Y nada, y a ver qué tal os parece. ¿Cómo se enrolla para cuando empiece una jefa y me echa? Coño, es que hay que hacer esto. Bueno, ya son las 9 y ya empezamos. Cállate ya, cojones. Que te va a ganar el micro a la liga. Urajenar. Bueno. Pues ya está. Ahora simplemente esperar. Y eso. Luego, pues posteriormente, yo comentaré sobre la marcha mis movimientos del dobles. Y luego, pues jugaré. Ahí me tocará jugar también la quinta partida del singles, que ya veremos contra quién nos toca. Y lo mismo pasa con Oscar, que luego se marchará después de esta partida. O sea, vamos a retransmitir esta y luego voy a retransmitir yo en primera persona pues cómo juego el dobles y cómo juego pues el singles que me toque. Y nada, y, a ver si, y esperamos que os guste. Venga, si empiezan ya estos dos, macho. Vale, ahí están. Venga, vamos a ello. Y a ver si esto está bien puesto. Sí. Vale, tenemos a Valle con los meeples azules y a Víctor con los meeples amarillos, lo clásico. Voy a bajar un poquito más la música, un segundito, que no escucho una mierda. Ahí, vamos a bajar esto un poquito. Ahí. Oye, qué pronto ha empezado tu amiga Valle tumbándose. Oh, ya empieza, ya está liando. Ya tengo tú vas tarde, venga esa tumbadita, hombre. Y ya empieza. Yo creo que cada vez me tumbo más tarde, pero bueno, de momento le está saliendo. Ya empieza, ya le puede condicionar bastante esa pequeña ciudad. A ver cómo responde Valle a esto. ¿Se coge el camino? No se lo coge. No, yo creo que simplemente para defender. Granja, el para campo, que no entrase sí, por esa ciudad. Sí, pero vamos, que sea campo te, vamos, te va a entrar por 17 sitios a la vez, ¿no? A ver, ¿se lo iguala? ¿Le iguala la ciudad? No, no se le iguala. Yo se lo hubiera puesto, efectivamente. Si palmo el mío, palmas todo el tuyo. Eso es. No se lo ha pensado, ¿eh? Eso, esa es la que estaba diciendo yo, efectivamente. Sí. La de igualar en la ciudad. Y ahora esta, el doble monasterio. A ver si la hace la ucraniana. Que es la que ya, no, bueno... Te iba a decir. Pero es que ahora al que le salga el mazacote con camino, se va a quedar con un camino guapísimo, ¿eh? Yo si hubiera sido Valle no me lo hubiera puesto ahí. Espérate, es que están jugando súper rápido también estos. A ver, espérate, que están haciendo la del Mid-crack, a ver. Joder, eso se tumba. Sí. No me da tiempo ni a poner las turmaditas. Ya estoy, Luis, que se me ha pirado lo del mapa. Vale. Y ahora es una historia porque ya Víctor se ha despegado, le ha igualado el campo y tiene la ventaja de los dos monasterios. Aunque bueno, Valle le está medio igualando el otro. Se tiene que proteger eso. Vale. Y le puede perder esa ciudad relativamente fácil, a ver si puede defender Víctor. Sí, porque tiene, a ver, lo único que aquí solo tiene ya dos, o sea, tiene un out solamente, o sea, eso es un flip, lo que necesita Valle. Vale, y ya se está preparando la reentrada al campo, porque Valle, en cuanto cierre esa tapa, vamos, se va a tumbar Nicotiza. Bueno, sigue sumando y ya le va a intentar putear la primera. Que no se la... Así que claro, se la va a cerrar, efectivamente. Librado. Si él se pone, no se pone porque solo queda una daga hacia la derecha. Pero yo no me pondría en ninguna circunstancia, ni quedando las tres. ¿No?
No, ahí. ¿No te quedarías un 87% de probabilidades? Para 4 puntos, ya me haré 4 puntos en otro sitio. Bueno, efectivamente, como estábamos diciendo, pues ha tumbado. Va directo. Va directo al campo. Interesante. Se gasta la ventaja en mí, pero es que tenía también, verdad, que joder, tiene dos a puntito de caramelo. Se ha descartado un 80%. Un 80% de la partida va a ser la granja. Pues sí, porque de momento son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, posiblemente 8 y hasta 9. O sea, van a ser casi 30 puntos de granja. Y bueno, ojo que le ha cortado ya la primera entradita, aunque bueno, aquí va, ya está. Aquí tiene la segunda, a tomar por saco. La de Valle en la ciudad le habría puesto con la ciudad apuntando a la suya a falta de un dorito con camino. Ah, creo que te refieres a la tapa con T, ¿no? Sí, porque claro, quedan cuatro. Es verdad, pues sí, porque luego con cubas a la izquierda a lo mejor era mejor haber apuntado la tapa hacia arriba. Pero bueno, pues esto va a ser un flip que se va a llevar pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 más 3, 17 puntos o no. Pero bueno. Vamos a ver, de momento aquí ya recupera uno de sus monasterios. Y bueno, pues de momento está todo bastante bien puesto ahí, Valle. Yo soy Víctor, pondría esa curvita y me quedaba el camino. Es un monasterio. Sí. Bueno, claro, es que tienes uno de más. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 puntos. Claro, es que si no, o sea, si te lo pongo al revés. Si tú fueras Valle y te sale en la curva, ¿pillarías el camino? Claro, es que es una movida porque a ver cuántos que quedan. Dos. Claro, es que la movida es que si te pillas el camino. Claro, es que ese Meeple seguramente en algún momento lo quieras recuperar. Y para recuperarlo, si te sale el mazacote, el problema está en que esa ciudad luego es súper fácilmente atacable una vez te salga el mazacote. Pero yo la teoría que tengo, poniéndome en la piel de Víctor, es ¿qué hago? ¿Lo cojo ese camino o lo dejo para que lo coja Valle, que se pilla el monasterio más otros, vamos a suponer? Claro, pero es que Valle solo se lo va a coger. Valle solo se lo va a coger si lo cierra por, o sea, en cuanto recupere el Meeple del monasterio. O sea, en dos turnos. Valle quiere ir a por el campo. Claro, es que Valle, si no gana la ciudad, si no gana el flip que hay en el medio del mapa, que por cierto lo tengo que colocar, necesita el campo sí o sí, por eso tiene que jugársela al campo. A ver, entre lo que te enrollas en la previa y que no vemos la vida de tu tablero, me ha pasado. Ay, es que estoy cogiendo rodaje otra vez, Luis. El linaje le está metiendo un rico 19-0 a Rakarot. Ay, por cierto. Y vamos, se lo va a llevar linaje sí o sí o también. Vale, bueno, me he equivocado de overlay, pero bueno, ya que estamos lo dejamos aquí. Este no es el de espectadores, pero me da un poco igual. Que Inagi va ganando, dices, perdóname, a 19-0. Bueno, pero ¿y de verdad? Sí, no, de verdad, y vamos, irremontable. Ah, vale, es irremontable. Bueno, pues Valle, supongo, a ver cuántas hay de rectas de estas. 1, 2, 3, 4, 5, quedan 3 rectas. Tiene unos 3, ¿cuántos son? 87%, no y medio. Uy, mira, se la juega a que también salga el otro flip, a ver a quién le sale. Esto es una movida, ¿eh? Yo creo que Valle simplemente se ha defendido para que no lo pille Víctor, que va en superioridad de Meeple. También es verdad. Lo que pasa es que al poner eso también le abre una puerta para que un poquito más a la derecha de tu cursor ponga ahí otra entradita a la granja para llevarla. Sí. Joder, pero aún así es. O sea, eso. O sea, es que ya dependiendo de un flip que necesites dos. O sea, me refiero. Es, cuanto menos es osado. Yo ahora mismo, si fuese siendo Víctor, yo pondría esa tapa a la derecha del monasterio de Valle, mirando para afuera, y para tratar de condicionar la recuperación de ese Meeple. Bueno, pero 1, 2, 3, 4, 5... Ah, pero es que si no es lo que acaba. Espérate, a ver. Va, locura. Bueno, locura, pero... Solo queda una, igual se está jugando sí, el flip pero aquí. En su prioridad de Meeples, ¿por qué no? Joder, porque yo creo... ¡Uy, le cayó! A tomar por saco. Y le cayó. Y encima, a continuación. A ver, que ha habido un follow. Discúlpame, Rescabosa. Muchas gracias por ese follow. No sé si salió alerta, pero debería. Gracias. Bueno, pues ahora... Pues lo tiene jodido.
Porque entre que va 9 puntos arriba, más, bueno, y ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la de arriba se cerrará, supongo, 9, 27. Campo el Valle de 27, tiene que meter el granjero ese de arriba y tendría que meter otro. Y meter el último. Se queda sin Meeples, Víctor todavía tiene otro para reentrar. Va, está sí. Complicado. La movida es que, de hecho, esa Víctor la puede poner porque creo que solo ha salido. No, han salido los divorcios, así que quizás no es buena idea. Bueno, o sí, porque realmente, digo, ponerse la continuosa sucia de abajo a la izquierda. Porque. Pues porque creo que no va a poder cerrarla, ¿no? Porque luego iniciar, estoy viendo una, dos. 3, 1, 2, 3, queda una y tapas con T, estoy viendo 2, 1, 2, tiene dos outs para cerrar, así que quizá debería ponérsela en otro sitio. ¿Dónde te la puedes poner esa? Esa yo la pondría la última que ha puesto Valle, pues dos arriba y una a la derecha. Ahora sí, más arriba, más arriba, más arriba, aquí. Más ahí. Y si me quiere putear para bloquearme la ciudad, pues por lo menos acabo sumando más puntitos. Bueno, a tomar por saco. Claro, ahora ya eso es... Efectivamente. Es incerrapla. Y sí, yo creo que Valle... Va a intentar lo primero por aquí, aunque esto es complicado. Es que luego necesitas, o sea, el único Meeple así que puede recuperarse este del monasterio. Es que es una muy... Bueno, o cuando le salga esto. Pero claro, aquí también le está dando una ventaja al otro. Lo tiene muy jodido. Lo tiene muy jodido. Pero necesita recuperar Meeples. Y ya. Ahora mismo solamente está. O sea, puede meter el granjero que ya tiene. Y el único acceso que hay a la granja es el... Ahí está el primero. Está arriba a la derecha. Sí, así a priori. Sí, salvo que haya alguna cosa loca por aquí. O me haya cosas locas, pero... Ahora mismo no hay otro. Hombre, puedes hacer aquí la típica de la curva por esta ciudad, pero vamos, son cosas muy son fumadas muy, muy interesantes. Ahora se ha quedado Víctor sin Meeple, pero vamos, igual, el único que tiene así, claro, es que también es la movida, porque en cuanto vaya a entrar a la granja, Víctor va a recuperar un Meeple. Víctor, una cosa que debería hacer es unir cuanto antes, o sea, poner esa entrada que vemos arriba. Sí. Unirla. Está aquí, sí. Y ahora eso, recupera ese Meeple travieso y se va a meter. Se va a meter. O se mete o se une. Claro, es que simplemente con empatarlo le sirve. Porque claro, Valle tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, 14. Pues arriba a Víctor, y Víctor tiene una ciudad pendiente de cerrar. Claro, le resta 6, son 8, tiene 8 puntos más solamente. Pero claro, 8 puntos más, te vas a 34 que son 8. O sea, si le iguala el campo, aún tendría que sacar Valle 8 puntos de ventaja a Víctor con los mismos Meeples en apenas 5 turnos. Yo creo que ahí Víctor vale. Se ha equivocado. Debería haber salió puesto... Y ahora Valle se va a poner el camino. Claro, y con esto, 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo que creo que Valle solo va 3 abajo. Si no he contado mal. Vamos, 3 abajo. Sí, claro, solo va 3 abajo. Espérate un segundo, ¿no? A ver, son 16 y tiene 4 y 2, 6. O sea que son 20, porque el campo está igualado, ¿no? Ah, no, que coño, si no están igual. Ah, sí, que está igualado. O sea, sí, sí están igualados. Va 3 abajo, Valle. Claro, y ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 9. Ahora, o busca sí. Una entrada traviesa. No, traviesa, si la entrada está clarísima, Javi. Sí, pero claro, con esto no puede. Uf. Ya son 11. Con eso no puede la entrada arriba. Sí, pero con la roseta, quiero decir, con la roseta que está cayendo. Bien. Es que esa es la movida. Bien. O sea, tiene que esperar un camino, pero claro, es que es relativamente bloqueable. A ver, lo va a intentar Víctor. Aunque aún queda una inicial todavía, ¿no? A ver, una, dos, tres y nueve a la cuarta. Queda todavía la inicial. Y luego, no, pero, a ver, en temas con caminos, uno, dos, tres.
Lo que tiene una alternativa, Javi, que en vez de meter el granjero, lo que puede hacer es poner la curva arriba a cerrar la puerta. Sí, pero ahí también te arriesgas a que hacer una entrada, una entrada por aquí. Y es que es una entrada, ojo, que no es bloqueable del todo, ¿eh? Bueno, sí, miento, sería... A ver, uno, dos, tres... Porque es que creo que queda una loseta de cada para tapar este... Para, digamos, salvar este hueco si pone lo que tú dices. Ah, estoy contando así por encima, porque lo que estoy viendo es que queda una T normal... Queda al menos una curva. Bueno, a lo mejor es esta. Espérate, la novena esta. Porque he contado... A ver, una... Es que desde que vi el vídeo del Alexi de contar las losetas, ahora soy Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Y esta es la novena. Vale, no, entonces sí, esta vale, es más... Pero lo que sí queda es una T, que también te vale como curva. Y si no, de todos modos, si Valle le sale la curva esta de aquí para cerrar este camino, se podría tumbar aquí también, ojo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que es una historia. Pero para sumar, sí, bueno, sumando tres, al final está cogiendo, claro, sumas, el camino, no, sumas cuatro, sumas un monasterio, recuperas otro Mipel para tirarle donde sea. Claro, es que ahora tendríamos que contar, ¿no?, por las losetas que quedan y tal, pero eso, aquí queda por lo menos una, claro, T, pero ¿no? Ya... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... De hecho, es que queda otro cruce más, ¿no? Queda una T con tapa, ¿no? Uno, dos, porque quedan ahora mismo, hay siete losetas, de las cuales una es la curva que tiene Víctor en la mano. Queda una T con tapa, queda una T normal, luego, a ver, retas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, queda una recta normal, si no he contado mal, pues estoy contando muy súper rápido, y luego... ¿Cómo? Joder, también era que las losetas que están cayendo a Valle... Bueno, claro, queda el monasterio, que es lo primero que tengo que haber contado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, el que tiene 5. Ah, no, 1, 2, 3, 4, 5 y esta. Claro, que si lo hubiera salido hace dos turnos, pues sí que se podría haber intentado. Pero es que ahora mismo está... Pero ¿me puedes explicar el movimiento de Víctor? Supongo que lo que está intentando es que Valle se meta o bien por aquí... Bloquear el acceso. O sea, claro, esto es lo que está haciendo, es bloquear el acceso, porque es relativamente sencillo. Pero con cualquier loseta de ciudad, supongo que se habrá contado. Vamos, que yo, es lo que te digo, estoy pero aquí. Con las cuentas que hemos echado, Valle lo tiene relativamente fácil. Y yo creo que Víctor lo que tenía que haber hecho era haberse metido en la granja, porque o pillas la granja y obligas a tu rival, si no, a defenderlo. No le ha salido ni una sola loseta de camino a Valle. Ahí tenéis la T, que hemos dicho antes, esa tapa no la habíamos contado. Esa recta sí la habíamos contado. Está finiquitado, yo creo, ¿no? Sí, no, esto está fuerísima ya. O sea, es imposible. Vale, pues... Ahí Valle, supongo que... Se va a meter cuatro puntos... Allá a la derecha... Bueno, miento, son uno... Dos, tres, cuatro... Son cinco puntos lo que se va a meter allá a la derecha, pero vamos, que no le sirve. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cinco puntos? Bueno, tu amigo Inágil ha ganado al Señor de los Ríos 107-68... Joder, y una vez más ha recurrido a la técnica de la zocanata. Vale, pues vamos a meter ya el 1-1, ¿no? Es como vamos. No, porque esto es de Valle. O sea, perdón, esto es de Víctor. Y ahora, pues vamos a proceder a jugar al dobles. Que bueno, ya nos hemos pasado antes, mientras estábamos aquí hablando de las alineaciones. Y pues el dobles lo vamos a jugar por parte de Muerte por Garrofo. Vamos a jugar Zocanero y yo. Y por parte de los Palmo Zombies lo van a jugar Oscar y Víctor, ¿verdad? Los Palmo Víctor, si no me equivoco. Correcto. Vale, pues eso. Y así, de paso, aprovechamos para explicaros cómo se crean unas partidas. Así que nada, Oscar. Pues gracias por haberte pasado por aquí a comentar este partido. Gracias a ti. Y pues nada, no, luego hablamos por el Telegram. Perfecto. Os dejo por aquí y voy a meterme a la guerra. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Vamos a cortar. Ahí está, colgado. Muy bien, pues esto ha sido... Ahí vas a poner todo cámara. No, todo pantalla. Aquí. Pues esto ha sido por la primera. Vamos 1-1. Y ahora vamos a jugar el dobles. Hola, ¿qué tal? Vengo con el culo calentito. Ya nos ha contado Oscar que te ha metido una guapa el zocaperro. Pero bueno, por este lado ha ganado Víctor Avalle. Así que vamos empate a 1. Venga, vamos a jugar. Entonces ahora, mira, vamos a ver cómo se crea
el este, ¿vale? Realmente creo que se puede jugar sin hacer un torneo, pero bueno, vamos a hacerlo con torneo para, por el tema del tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Creamos un torneo nuevo. Y le ponemos que sea de Carcassonne. A ver... No tengo creado el Julian Cup, así que vamos a poner Julian Cup. This tournament name, vamos a ponerle... dobles de MXG contra Palomo Zombies. ¿Quién puede registrarse? Privado, porque es por invitación. No vamos a abrírselo a nadie. Registration está, vale. Mínimo 4, máximo 4. Se puede sin torneo y sin tiempo, sin torneo y con tiempo. Yo es que esto lo hacía por el torneo para no tener que estar todo el rato creando partida y creando partida. Pero no sé. Bueno, ya que estoy a probar así, si veo que no funciona, lo hacemos normal. ¿O no? Bueno, espérate, ¿qué cojones? Vamos a probarlo sin torneo, venga. Sí, es verdad, sí, era sobre todo por el tema del orden. Pero bueno, venga, a tomar por saco, venga, vamos a jugar. Simple game, vamos a poner... Ah, vale, toque... Venga, vamos a invitar al Zoca Perro, por ejemplo. Vale, vamos a ponerlo a 4 personas. Y vamos a invitar a... Hemos dicho a Oscar Iris, que estará por aquí. Oscar... No, Oscar... Oscar Iris. A Oscar Iris y a Ciamat, hemos dicho, ¿no? Sí. Vale, vamos a poner normal mode, vamos a poner slow. Y el resto, pues tal cual. Venga, vamos a ver si funciona así. No, pero orden de jugadores creo que da igual, ¿no? Porque yo, vamos, yo la otra vez que lo probé, a pesar del orden, luego te ponía las, el este como te salía del pirri. ¿Funciona? Yo cuando lo probé en septiembre no funcionaba. Por eso hoy tuve que hacerlo del torneo. ¿En serio es por eso? Luis, ¿tú qué sabes más de esto? Uy, va. ¿Te respetó el orden? Vale. Pero es que... Pero claro, lo que no sabemos es si es suerte o no. Vale. Os saco a alguno y os reinvito. Deberíamos jugar en entrenamiento que vais a joder el elo paquetes, que te den por saco. Bueno, la verdad es que sí, lo voy a jugar en entrenamiento, pero bueno. Dice Luis que no. Está diciendo, el orden de aquí da igual, VG hace lo que quiere. Dice, aunque lo mismo fue casualidad dos veces. Fuente no fiable, dice. Bueno, espérate, voy a crearlo de nuevo. La creo de nuevo. Y a ver si es verdad, venga, vamos a probar a ver si es suerte o no. Entonces, venga, vamos a empezar, pues por ejemplo, invitando a Oscar Iris. O sea, que quede por curarelo. Vale, y ahora el siguiente, vamos a invitar a Zocanero. Vale, si pongo de 4 personas, mejor. Zocanero. Es que yo quiero recordar que a mí no me respetó el orden. Claro, es que es eso, no sabemos si es casualidad o no. Le he invitado ya, ¿no? Saving a place for some players you don't know is impolite. Please use this phone only to invite your friends. Pero si es mi amigo, no me jodas. Ah, vale. Y ahora, Ciamat. Oye, ¿en serio qué coño le pasa a esto, tío? Vale. Probamos y si no, abandono colectivo. Vale, esto es el problema de jugar dobles. Venga, vamos a probar. Y vamos a ponernos ya aquí en solo. Aquí falta por darle. Dale, paquetidis. ¿Ha salido? No, no ha salido. No ha salido. Probamos de nuevo. ¿Ves lo que te decía este Luis?
Vale, pero pausa rematch. Vas a seguir probando, venga. Ya está, o sea que esto es... Ya está, así como salga y hasta que salga, y ya está. Este es el problema de esto. Hasta que salga. Juliano Zocanero tampoco. A abandonar colectivamente. El torneo es lo mismo. Propose a rematch. Vale, yo pensaba que esto era más complicado, pero nada. Así hasta que salga. Esto es lo malo que tiene esto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora eso sí, hay que ser un poco hábil. Amigos. A ver, se lo voy a decir. No, no, pues sí, en revancha, pero no ha salido antes porque ahora no se ha cambiado el orden, por ejemplo. Para te voy a decir. ¿Este qué coño hace, tronco? A ver. O sea, este tío es tonto. Vamos a ver. Aparte tengo que bajar al perro, eso es cierto. Ahí está, venga. Star game. ¡Tampoco! Seguimos. La última vez yo lo hicimos a la sexta, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Dios mío, de verdad, lo de Zocaperra normal es. A ver, venga, rematch. ¡Hala! Venga, así todo el rato. Así hasta que salga. La otra vez tardamos 6 partidas, así que paciencia. No, el orden es random totalmente. Dale. A mí no me salta tu invitación. Yo qué sé. Pues al loro entonces. Tío, en serio. Ahora nos ha respetado el orden, creo. ¿Habrá una más? Creo que es la quinta ya, venga. ¿Estamos? Sí. A ver, Juliano Zocaero, Oscariris y Amat. Pero es que antes ha salido Ciamat antes que... ¿Ves? Ha salido Ciamat antes que Oscaridis cuando... Vamos a seguir probando, venga. Os aseguro que funciona y que alguna vez lo hemos conseguido. Pues es que esto es lo malo de la BGA, que no deja respetar esto. Sí, veo que ya el orden lo sigue respetando porque a Zocanero y a mí nos ponen juntos. Pero ¿ves? Este orden tal y como está, estaría bien. No, 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 o sea... Siempre... Creo de nuevo. De cero, voy a decir. Vale, lo voy a querer tener... Porque creo que lo de la... Claro, le toca a lo del play again este. Venga, vamos a hacer otra con Oscaridis. En vez de darle a lo de rematch, le voy a dar a lo de con 4, Zocanero, Ciamat. Voy a hacerlo así, en vez de darle a lo de rematch, a Oscaridi, dale. Voy a dejar de hacerlo. Esta es nueva, dale. Todo lo malo que tiene esto. Dale, Oscar. Métete en mi perfil entonces y ya está. Invitado estás, Oscar. Ahí está.
No de revancha, crea de cero. Ya, se lo estoy haciendo. Vale. Salid todos del chat, o sea, del stream, los que estáis... Vale, ahora sí. A la séptima, ¿eh? Sálganse todos los que estáis ahí, sobre todo los contrarios. Y eso, ya sabéis, ¿no? Entonces ahora vamos a jugar alternativamente. Lo que ocurre es que ahora, pues eso, yo y Zocarino vamos juntos, Ciamat y Oscaridis van juntos, y va a perder el equipo cuyo, o sea, el que tenga menos puntos va a ser el equipo que pierda. Vamos allá. Vamos a poner esto como Dios manda, ahora. Ah, bueno, claro, es que no tengo preparado... Espérate, lo voy a poner así porque no tengo preparado el marcador para cuatro personas. Así que lo voy a dejar así, ¿vale? Se ve un poquito peor, pero bueno. Bueno, o no. Vale, a ver, mi compañero es el negro, ¿vale? Que está acostumbrado a que Zocaperro juegue con los amarillos y esto es una movida. Hostias. Ah, vale, no, mi compañero es el negro. Vale, pues entonces... Me voy a poner por aquí. Es que está acostumbrado a que sea el amarillo y me estoy rayando muchísimo. O sea, yo tengo que colaborar con el negro y putear a los dos. O por lo menos putear a uno de esos. Y esto, evidentemente, pues no hay que comunicarse. Yo estoy dando por hecho pues que Víctor y Oscar no están hablando, ¿no? Pues igual que Zocarro y yo no estamos hablando. Vale, o sea, esto lo ha hecho... Ojo, es que me estoy rayando muchísimo. Este es David, vale. O sea, este es Zocaperro. Vale, ¿ves? Claro, y esto me está rayando un montón. Joder. De verdad, yo lo de que el Zocaperro no es el amarillo me está tocando las pelotas. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Coger este camino? ¿Qué hace? ¡Locuras! ¿Qué haces? Quita. Quita eso, coño. Es normal. Sí, la verdad es que estoy por. Joder, por cerrársela así, pero es que ¿qué sentido tiene? ¿Cómo hace esa mierda? Joder, el otro. Parece nuevo. Estáos quietos. Cojones o. Os meto un strike. ¿Qué hacemos? ¿Le cortamos esto? No tiene sentido. ¿Me cojo esto? ¿Qué hacemos? ¿O me tumbo? Aquí a lo loco. Me voy a tumbar a lo loco, a tomar por culo. ¡Ah! ¡Qué cerdo! Me ha sacado ahí. Pero veis, el amarillo le ha unido al azul. Que ese es el plan. Desde que se codea con Alexei tarda 3 minutos en poner la curva. Es cierto. El último video de Alexei, por cierto, es cojonudo. Vale. Vale. Pues fíjate, se la voy a poner. ¿Para qué? Para luego intentar meternos ahí. Yo ahora lo que hace, si me llega bien el turno, es... Le chapo, me chapo yo. Vale, este me lo ha puesto él y se ha puesto él el camino, exacto. Vale. Y ahora a mí me interesa también arreglar al negro. Entonces, o aquí y le hago que recupere un Meeple, que le falta uno. Aquí no se lo voy a poner, evidentemente. Lo que pasa es que aquí le estoy regalando una plataforma a este, pero bueno. Me da igual. También necesito que él coja puntos, ¿no? Porque ahora mismo Víctor es el que de ellos el que menos tiene puntos, ¿no? 1, 2, 3 y 6 son 10. Y Oscar, en cuanto cierre esta ciudad, Víctor, esa Zocarero y Oscar, vamos a quedar Víctor y yo atrás. Vale, decía hacer
eso no importa, porque aún quedan todavía 4 doritos por camino. Ahora lo único que necesito yo meterme puntos también, que supongo esa me la va a meter a miel. Ah, pues no. ¡Qué hijo puta! No me la va a meter el perro. ¿Qué hago con esto? Pues... le voy a intentar arreglar esto. Azoka perro. También es cierto que yo estoy desentrenadísima para jugar a esto. Y ahora mismo de los dos, el que más jodido soy yo. Vale, será de esperar. Toca Perry, se echa para su ciudad. Se une ahí abajo. Se echa para su ciudad y esperamos. Esperamos ese dorito con camino, que nos quedan 4, un 94% de posibilidades. ¿Cómo se nota? Que de hecho yo creo que me lo voy a poner aquí. Y... sí, me voy a poner aquí. Porque nos saldrá uno de los dos seguro. He dicho 94, pero realmente las probabilidades en 4 personas o acabar siendo 2 equipos de 2 son las mismas, claro. ¿No? Vale, ahí le está separando, ¿vale? Y a ver, porque ahora mismo mi lucha es contra el amarillo. Que el amarillo... uf, fresquísimo, túmbate. O cógete el camino, vale, sí, también es verdad. Vale, entonces ahora Zocanera más o menos se está despegando un poquito. Ahora ya aquí nos puedo meter 2 puntos a cada uno, pero es que realmente lo que casi me interesa más es pillar estos 4 puntos. Porque yo necesito meterme puntos. Aunque bueno, Oscar esto lo va a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La movida de este tipo de esta modalidad, ¿no? Es que tienes que identificar quién es el eslabón débil. Y ahora mismo no estoy tan seguro. ¿Quién puede ser? Vale, perfecto. ¿Ves? Se está metiendo el 3 y 1, 4. Se está intentando unir a ese campo. Se va a tumbar. Vale. Y ahora yo podría meterme aquí. Si giro aquí a la derecha, sería curva hacia la derecha, de las cuales han salido... Ha salido solo una. Puedo hacerlo aquí y tirarme el camino, fíjate. O puedo hacer así. Mejor lo veré. Esta manera estoy desentrenadísimo esto. Zoom out. Ah, sí, perdona, sí, es que no me... Que aparte, no he caído en esto, que no tengo un overlay para cara un marcador de 4 personas. Entonces por eso estoy jugando con el coso este. Pero bueno. Vale, aquí Zoka Perro me quiere compartir la ciudad. Bueno, aquí le ha salido esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago con esto, macho? Me lo abro en... Le chapo esto. Me abro una. Me la abro aquí, me la abro aquí. ¿Dónde me la abro? Aquí no, que está su campo. Me la abro aquí, de hecho. Quizás se la puede haber puesto aquí, sí. Le voy a unir. Porque así compartimos los dos. Él se cogerá este camino, supongo, Víctor. Vale, o sea, ahora mismo no cabe duda de que el que va peor soy yo, ¿no? Son 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Son 23 puntos. Y Zoka Perro tiene mucho más que yo. O sea, ahora mismo necesitamos meternos puntos a mí. Vale, perfecto. Vale, se le ha puesto muy bien para acabarse el camino. Yo voy a hacer esto, pues porque si la cerramos lo tenemos fresquísimo. Y como somos 2 personas...
Uf, aquí puedo hacer una marcianada un poco tierna, que es esta de aquí y meterme un camino, pero claro, le jodo el campo a mi compañero también. Vale, está defendiéndose la ciudad. Aquí va a entrar, claro, él quiere entrar aquí a por estos 9 puntos y yo creo que le voy a permitir la entrada. Le voy a permitir la entrada y me voy a coger estos 4. Uf, vale, aquí lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Vale, ya no voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Así si él entra, yo entro. Cháfate por aquí, efectivamente. A ver, mazacotes. 1, 2. ¡Uf! ¡Frescor! Vale, a ver. 1, 2, 3. A ver, han salido. 2 con camino. 3 normales. No, 4 normales. Así que solo nos quedaría 1 con camino, ¿verdad? No, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo queda 1 con camino, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, más el mazacote, 5. Tengo que entrar aquí. Me jode perder una curva, pero aquí nos valen todavía T's. Para que él no entre y nosotros sí. A ver, ¿qué T's hay? Hostia, no, no vale solo una T. Y luego curvas ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan 3 curvas todavía, nos tienen que salir seguro. Y además, en cuanto salgan, nosotros sí las vamos a poner y nos vamos a meter 4 puntos cada uno. Méteme la mía aquí arriba, que necesito puntos. Hostias, tú. ¿Por qué has hecho esto? Bueno, podemos meter aquí. La verdad es que nos da igual si la cerramos o no. Vamos a seguir metiendo unos puntos. Lo tomo por culo. Vale, esto va a ir aquí. O va a ir aquí. Va a ir aquí, de hecho. Uf, esto durísimo. Vale, así que ahora el que tenemos que ahogar es a Oscar. Ah, esto es la movida. Esta es la movida. Se lo va a cerrar él aquí y se va a meter otro granjero. Creo que él puede estar pensando, ¿y si cierro esto, a ver si sale esto? Porque claro, si Oscar sale de este campo, pero se mete en esta ciudad, es una movida. Han salido ya los dos divorcios, ¿no? Uno está aquí. Y el otro. Ah, no, el otro no ha salido. Uf, esto puede ser durísimo. ¿Se acaba la música o qué pasa? Creo que era más importante unir la pradera a estas dos. Sí, la verdad es que podía haber. Bueno, no sé. Lo dicho, lo estoy un poco. Yo para este modo de juego estoy desentrenado. Qué ganas del torneo de Madrid, por cierto. Yo esto, pues me lo voy a poner aquí porque lo que no quiero es obstaculizar a Zocaperro que entre. Así que me lo pondré por aquí y a esperar. Pero eso, la movida ahora mismo, o sea, teniendo Ziamat, 3 monasterios más va a igualar el campo, ahora mismo la idea es machacar a Oscar. Porque Oscar lleva 20 puntos, me saca mi 8. Ves que aquí tiene él otros 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. No, hemos dicho 8 y 8, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 me saca, que yo el resto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 18. Esto se queda igualado. Lo único, el campo, que son 1, 2, 3, 4. Sí, no está mal hecho esto. Ah, bueno, es que solo quedan 7 losetas, espérate. Que solo quedan 7 losetas. A ver, yo esto le tengo que unir. El tema está. Si él se pone aquí es una movida.
Aunque quedan, creo que si no me equivoco quedan dos curvas todavía. Esto ahora va a caer aquí. Bueno, depende también de lo que me ponga. 1, 2, 3, 4. Claro, es que... Ah, bueno, es que Oscar tiene esta pradera de 9 también, ojo. Uf, estoy fuerísima, ¿eh? A rezar, dice. Sí. Uf. Si nos sale el divorcio. Vale, él está dentro. Yo le tengo que meter a él también. No sale. ¡Ah! ¡Oh! Nada, se acabó. Se acabó porque... Ah, bueno, no, él coge la última. Vale. Lo único que él meta tres granjeros, le puedo yo unir, pero es que no tiene sentido porque necesito yo contarme los puntos. Por lo tanto, el tema está en que es una movida porque Oscar debería unirle. Zocaperro tiene una loseta en la mano. Si es esta, creo que ganamos. Claro, ¿y ahora qué cojones hago yo? Porque claro, me puedo meter aquí cuatro puntos, pero es que lo que no quiero es que se una. O sea, me puedo meter cuatro puntos y darle al 3 y ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? No me queda otra. Que nos salga, por favor. Zocaperro, dime que la tienes. Dime que la tienes, Zocaperro. Dime que la tienes. Perdón, que no estoy mirando lo del este. Lo que no sé, yo creo que Oscar, si con este monasterio se unía aquí, ya directamente nos reventaba. Y creo que la partida se puede decidir. ¡Oh! ¡Qué frescor! ¡Vamos! ¡Vamos, qué rico tú! Porque yo creo que con esto... Bueno, espérate que todavía me gana. A ver... Porque claro, es que Oscar tiene el campo de abajo e igual al de arriba. Espérate un segundo, que tiene un monasterio también. Espérate un segundo que canta victoria más o pronto yo también, ¿eh? Aunque bueno, yo tengo el campo de arriba es de 6. El de abajo es de 4. Ah, no, miento, de 6 también. Hostia, se pierde. No, me gana él. No, nos gana. ¿Verdad? Sí, nos gana, ganan ellos. Sí, qué cojones, con el campo de abajo. Oh, no, espérate. No. Vale, joder. Se han ganado el otro. Pantomima full. Por lo tanto, ¿qué ha pasado ahora? Este partido lo hemos ganado nosotros, Zocanero y yo. ¿Por qué? Porque el jugador con menos puntos del equipo, en este caso, en mi equipo soy yo, pero en el equipo de Oscar, o sea, en los ¿cómo se llaman? Los palomos zombies, es Oscaridis. Como yo le he sacado 5 puntos a Oscaridis, hemos ganado nosotros. Por lo tanto... Demás, a ver, vamos a ponerles cosas, vamos a felicitarles, ¿no? A ver, se busca rival digno para derby decente. La rata hizo aparición. Vale, pues entonces vamos a volver a donde estábamos antes, aquí. Vamos a actualizar el marcador. Vamos. 2-1. Y ahora me queda... Oscar ya va a mandar la alineación. Me queda mandar la nuestra. Así que... Pues yo qué sé. Tenemos que jugar obligatoriamente. Como Zocanero ya ha jugado 2 partidas. Ahora tengo que jugar yo y Valle los individuales. Así que vamos a tirar un...
moneda al aire. Si sale las letras, juego yo el primer lugar. Si sale no letras, juega Valle. Han salido letras, juego yo el primero. A ver, aquí lo había elegido Oscar, que no me acuerdo. No te había apuntado. Joder, ¿dónde está la alineación? Vale, pues juego yo contra Fernando y juega Valle contra Oscar. Vale, a ver, es Valle, Oscar, yo, Fernando. Los singles. A ver, está el perro aquí llamando. Venga, pasa, corre. Ahora salimos a la calle. Así que vamos a ello. Vamos a invitar a Fernando. Que espero que se esté marchando del Twitch. Tongazo dice, yo prefiero jugar contra Oscar porque Fernando, las 5 partidas que hemos jugado en Liga, las 3 de la Liga anterior, las 2 de esta Liga, las 5 me las ha ganado él. Yo prefería a Oscar, que a Oscar le he ganado las 2 veces. Pero bueno, son los elementos. Es la suerte, ¿no? O la nata, como dicen los perdedores. Rakarot. Quitamos, ponemos modo normal, modo lento, esto es como una liga, ¿no? Aunque bueno, esto ya sabéis que luego se puede tocar. Y ya está, ¿no? Sal del Twitch, tramposo. Ya he salido, dice, mentiroso es. Y nada, si Valle o yo ganamos ellos dos, tienen que ganarnos a nosotros dos. Si Valle o yo ganamos alguno de los dos partidos, pues ganamos el encuentro. Me ha encantado el sorteo. Enseño una moneda, pero no el resultado. Ha sido un poco truño, sí, la verdad, pero bueno. Calla. Como las elecciones del Sevilla Fútbol Club. Madre mía, cómo le caen, ¿eh? Aquí a mi primo. Vamos a poner aquí este monasterio, aunque le estamos dejando un camino muy fresco. Imagino se lo cogerá. Nosotros vamos a cogernos la... Míralo. Y esta es la movida. ¿Lo ponemos así o lo ponemos así? Yo creo que lo podemos poner así porque es más fácil de cerrar y él es más fácil de que nos toquen las pelotas. Aunque tócate los cojones que precisamente pues ocurra esto. Podemos seguir construyendo la ciudad. Aquí todavía no. Joder, también es mala suerte esto. O podemos tocar por aquí arriba. Podemos tocar por aquí. Esta no me gusta mucho porque aquí se pueden hacer cositas. Esta también me disgusta bastante. Las otras dos serían jugar por aquí. ¿Qué es mejor? Voy a jugar esta que estamos muy al principio de la partida. Vale, él sigue. Yo voy a jugar esta. Vale, aquí él me puede bloquear, pero aún me importa una mierda porque esto es una ruina muy fresca. No pasa nada. Vamos a chaparnos. Y esto a seguir metiéndonos cosas aquí. Esto no me importa. Porque se va a quedar muy, muy buena. Y en esta mini battle, ¿no? Que llama Alexei, pues lo tengo ganado yo. Él ahora lo meterá aquí. O lo meterá aquí. Aquí no creo. Lo meterá en alguno de estos dos sitios. En todo caso aquí. O quizás lo mete aquí, aunque este es un sitio un poco feo. No, lo va a meter aquí. Claro, porque sabe que esta curva no viene bien a los dos. Pues yo sigo para arriba. Él me tiene que rellenar dos huecos. Así que, de momento, esto no puedo defenderlo. Así que... Aunque bueno, claro. Vamos a seguir por aquí. Venga. Total. Vamos a seguir por aquí. Y no vamos a coger el camino. Esto es inevitable. Podemos hacerle esto, aunque es un poco truño también. Esto es una puñetera mierda. ¿Ves? Es que esto, lo de no tener la tensión de la liga, no me hace pensar. A ver, es que esto, cogerme el camino teniendo una de dos, yo creo que lo que puedo hacer, mira, puedo hacer así. No, la tengo que tirar hacia la derecha, así un poco idiota. Para que no se me uniera. Ahí le he liado un poco. Esto va a ir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 más este monasterio que más o menos iguala. De momento estamos... Se pone, supongo, porque son los mipes. Nosotros vamos a ponernos por aquí. Se puede ampliar por aquí la ciudad sin problema. Así que... Se va a poner definitivamente por aquí. Yo me pondría porque es ganar 2 puntos contra 1. Y aseguras... Vamos, no aseguras, pero sí... Empiezas a devolver este mipel. ¡Lol! Quiere que deje de crecer mi ruina. ¿Y ahora cuál es la movida? ¿O por aquí o por aquí? No, por aquí, José, es un hacer tonto. Y más o menos la tengo protegida. Por aquí no puede entrar y por aquí es jugársela bastante. Y estos son 6, 8, 9, 10, 11 puntitos muy frescos. Vale, aquí estoy intentando que no crezca. Nosotros vamos a seguir con esto. Estoy por tumbarme, ¿eh? No lo voy a hacer, fíjate. Ni siquiera me voy a poner. Adiós, Luis, que no sé si me despedí de ti. Vale, es aquí lo que está haciendo es... Ahora mismo la única manera de crecer que tiene esta ciudad es yendo por aquí. Vale, aquí la cosa es... Podemos forzarle aquí la T. Porque hasta que este Meeple iguale a este, necesita un montón de cosas. Y tampoco hay proyectos de rotonda en ningún sitio. Han salido dos. Han salido las tres hacia la derecha. Esto hay que tenerlo en cuenta. Para el tracking, que esto me lo enseña Alexei. Una para la izquierda, dos iniciales. Un par de T's, tres monasterios. Voy a poner esto aquí, me estoy dando un punto y le estoy condicionando a él. Y esto, fíjate. Vale, aquí ya me está tapando esto. Aunque también se está condicionando su ciudad, ¿eh? Tampoco es que me entusiasme mucho. Hemos dicho que han salido dos hacia la izquierda, ¿verdad? Vale. ¿Qué hacemos con esto? Es un poco truño ahora. Esto es una puta mierda. Intentar unirme un camino... Que es un camino de tres puntos. Que si se pone de cuatro, a mí también me va a recuperar. Bueno, aquí tengo los tres cruces... Los tres cruces, y si me planta aquí un monasterio o campo, tengo los dos hacia la izquierda. Pero es que no me apetece tampoco. Joder, no sé qué hacer, macho. Podría hacer esto. Pues que ya han salido dos, esta es la tercera. Ha salido también un mazacote con camino. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No sé qué hacer. O sea, esto tendría 3 más 2 hacia la izquierda, son 5 outs, es un 90% y pico. No sé si es buena idea. Porque sabe cuándo lo recupero. Cojones, vamos a probar. Joder, qué frescor. Y aquí sí que lo vamos a tumbar. Qué rico, ¿eh? ¿Ves? Esto es lo que decía yo. Bueno, salvo que él se quiera unir, pero no creo que se la quiera jugar cuando solo tiene dos outs. Esto es más sencillo, sí. Y aquí vamos a hacer esto. Esta no podía salir antes. Y ahora le hacemos la ucraniana al Rakaroto. Yo creo que se la podemos hacer, ¿no? Para intentar contrarrestar los monasterios. Que básicamente hacer esto. Y poner un queco. Si él quiere recuperar dos quecos, al menos me tiene que dar un punto. Se va a tumbar porque es un cagón. Y vamos a aprovechar esto para hacer esto. Y creo que podemos empezarnos otra ruina. Porque yo ahora hago así.
Entonces, si él me intenta bloquear esto, él se va a quedar sin dos quecos. Me la hago hacia abajo, así te lo digo. De hecho, estoy por hacerle esto. Fíjate. Es cierto que me crea una segunda ruina, pero claro, yo con estos dos quecos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya he superado a uno de estos quecos. O sea, 3 puntos. Con que esta ruina valga 5 puntos, que ya vale 4, ya estoy superando unos eventuales 16 puntos que valen estos dos monasterios. Y sigo teniendo ventaja de Meeples, aunque bueno, esto él lo puede recuperar muy fácil. Pero yo, por ejemplo, yo puedo recuperar este, pero él no puede recuperar este. Ojito al razonamiento, ¿eh? Ya le bloquea estos dos muñecos. Vale, aquí sí que esto iba a ir aquí, pero aquí yo creo que ya tengo que hacer esto. Han salido los dos... Sí. No puedo dejar que se cierre esto. Y de hecho voy a ir aquí, aprovechando que tengo la ventaja de de Meeples. No creo que él se vaya. No creo que él se vaya a hacer esto. Y yo, sin embargo, le puedo reatacar la ciudad, cosa que pienso hacer. Porque ahora mismo yo estoy a una T y a una curva de recuperar, pero él... O sea, que le salga el divorcio. Vale, esta T yo la voy a poner aquí. No, bueno, no, de hecho la voy a poner aquí. Así. Vale, ya he recuperado. Vale, no, ahora esto es una movida. Creo que la voy a poner aquí. Antes la iba a poner aquí. A ver, ¿cuántas T's quedan? Una, dos, tres y cuatro. Quedan un montón. Y me vale cualquiera. El tema está en que... Aún queda un monasterio con camino aquí para cogerse un camino fresquísimo. Pero yo creo que voy a coger esto a costa de... Porque claro, a ver, lo puedo poner aquí. Si le sale a mí a él antes que a mí, él se va a coger 4 puntos a cambio. Bueno, realmente 4 más 1, 5. A cambio de eso, me saca 3, pero recupero yo un Meeple. Yo creo que esta es la jugada. Fíjate. Esto va a ir aquí, antes de que él reataque. Y ahora le va a obligar a que el queco que le queda lo use en esta ciudad. Pero ahora el que tiene la ventaja de que le salga el divorcio a mí antes que a él. O sea, soy yo que le puedo salir a mí antes que a él. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño recuento. 7 y 7, 14. 15, 16, 17. Y 9. 17 y 9. 26. Más 6 que me saca 32. 1, 2, 3, 4. Y 8, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y 6, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Voy yo por delante. Seguimos. Si gano este flip, le tengo bastante fresco. Y ahora el tema es protegerme. Vamos a ver. Por aquí me puedo atacar con camino y con prado. Por aquí solo me puedo atacar con caminos. Vamos a ver que han salido. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, quedan dos tapas con T. Pero por aquí le puedo bloquear. Ah, o bloquear. Porque luego quedan... Vale. O sea, me interesa chaparme esto. Voy a ir por aquí. Esto va a ir aquí. Vale, no pasa nada. Esta va a ir aquí. Era a esperar ese... qué fresco esto. Bueno, lo voy a poner aquí para unirme a este campo de aquí, pero vamos. El tema está en que si él recupera, yo recupero. Ahora lo que toca hacer es... Vale, a ver. ¿Cómo puede unírsela aquí? Con un mazacote grande. 1, 2, 3... Queda uno, ¿no? Sí. O bien con un dorito normal. 1, 2, 3, 4. Tiene dos outs, más yo los dos. A ver a quién le sale primero. Vale, ya le hemos quitado uno.
Es el cuarto mazacote, que lo voy a poner por aquí. Vale, ojo que me devuelve Keko, ¿eh? Ojo que esto a lo mejor hay que cambiar la estrategia. Está el campo unido, este por aquí. Creo que esta es la jugada. Vale, ahora la movida es ver si quedan rectas. 1, 2, 3. Bueno, vas a hacerlo en columnas como Alexi. Porque luego diga el Oscar, perdón. 1. 2. 3. 4. 5. Quedan 3. O sea, yo creo que la jugada es esta. Es esta y meter el campo. Porque es un campo de 1, 2, 3, 4, 5, son 15 puntos. Más todo lo que tengo aquí, me suda la polla que se una o no. Si no se une, ya está fuerísima. No, porque ahora mismo él tiene 8 y 7, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Más 1, 28. Más 1 en marcador, 29. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voy menos 2. Si le gano el campo, esto es mío. Y además tengo un meeple de ventaja. Tengo 3 posibilidades, que son... que es un 87,5%. Que es un riesgo muy asumible. Y en todo caso, le obligo a gastarse el último meeple. Y, a pesar de todo... claro, la movida es que... vamos, y si ya me sale... Si me sale el divisor, el este, creo que la partida es mía. Creo. Aunque bueno, hay que contar, hay que tener en cuenta que 1, 2, 3, 4, 5, aún queda 1. Vale, vamos a volver a contar. 1, vale, no he contado en esta. 2, 3, 4, 5. He contado mal. 1, rápido otra vez. 2, 3. 4, 5, 6. Son 2, es un 75%. Y yo creo que bastante asumible, ¿no? Hay otra entrada más fácil que es por aquí, pero vamos a meterle miedo. A tomar por culo. Vale, él se ha unido. Entonces, a ver. Vale, entonces voy menos 1. Menos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Menos 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Más 1, 2, 3, 4 y 5. Son 15. ¿Me tengo que coger esto? Yo creo que sí, ¿no? Quedan 1, 2, 3... A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quedan 3 test todavía? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Quedan 3 test para recuperar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uf, esto. Ah, vale, pensaba que se iba a meter aquí. Vale, aquí no sé qué hacer. Porque claro, él se puede volver a reunir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No quedan mazacotes. 1, 2, 3. Quedan los dos divorcios. Todavía es que la movida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No se puede unir. Así que esto lo puedo tirar en cualquier otro lado. Bueno, en cualquier otro lado. No, en algún sitio que me interese. Que es este campo de aquí, pero claro, este campo de aquí, ¿por dónde? Bueno, de hecho, ya lo voy a tirar aquí, no, por culo. Ah, bueno, no, le acabo de abrir una entrada, es un normal. Pero no la ha visto, mi puta madre. Vamos a recuperar el Keko. Queda un monasterio con camino. 1, 2, 3, 4. Uf, es que puede ser una movida esto, ahora.
ver, menos 2. Menos 2, menos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tengo que hacer 29 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y 1, 2, 3, 4 y 5 son 18 y 15, son 33. Le saco 4 puntos ahora mismo. Le saco 4 puntos. Le saco 4 puntos. Creo que se está pensando si pillar el campo. O sea, poner, si ponerse aquí, tumbarse abajo. Pues no. Le saco 4 puntos. Si hago así, son 8 puntos. Si ese tumba, son 6. Si él se pone, si él coge la ciudad, yo me tumbo en la siguiente. ¿Aquí qué es mejor? Hemos dicho que saco 4 puntos ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Queda un monasterio con camino. Es que de hecho estoy por hacer así, fíjate. Tapas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si no he contado mal, quedan 2. Voy a impedir eso. Ahí tenéis una. Hemos dicho que sacaba 4 puntos. Con esto que son. Son 3, le saco 7. No sé si lo he hecho bien. En un partido de liga normal contaría las losetas que quedan. Porque ahora mismo sé que no quedan mazacotes, sé que no quedan doritos, sé que queda un monasterio con camino. Lo siguiente que hay que contar son los tubos. Ah, no, claro. Los tubos que... A ver, uno por aquí. Dos por aquí. Y tres por aquí. Queda un divorcio. O sea, queda un divorcio. Un monasterio con camino. Queda una T todavía, creo, ¿no? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No, espérate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La que tengo yo, 7. Y queda una más, que son 8. Aquí. Estoy por ponerla aquí porque me voy a sumar los puntos igual. Ah, no, no, que coño, aquí no me sumo los puntos igual. Espérate, que esto es otro campo. Pues tiene que ir o aquí o aquí. ¿Qué es mejor? Creo que aquí. Vale. Le ha salido la T. Y yo con esto, pues, me voy a meter otros 4 puntos más y ya está. O sea, otros 3 puntos más. Y creo que le gano de sobra. Mete 3. Vale, vamos a contar. Menos 5, vamos. Menos 5, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 puntos toca hacerme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me toca hacer 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me toca hacer 16. 1, 2, 3, 4, 5 son 15 y 1, 2, 3, esta partida es mía. Porque efectivamente la receta que le queda es esta. ¿Cómo te recreas en la victoria? No, 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 fuera broma, es que esto... me gusta ya, entre comillas, practicarlo. Porque no sería la primera vez, y a ti te habrá pasado, supongo, de cagarla en la última loseta. O sea, una partida que tú dices que la tienes ganadísima, pero luego por no saber qué es lo que quedaba, o por no bloquearle una de estas, pues o te la ha empatado o te la ha ganado un punto. En su última T, si pone granja, te gana.
en su última T, es esta de aquí. Si pone naranja aquí, son 6 puntos. Bueno, la puedo poner ahora también. Pero creo que no iguala a esto, porque yo sin esto ya le sacaba 5 puntos. Ahora que tengo 9, serían más. Ah, bueno, no sé, espérate un segundo, a ver qué estás rayando. Hemos dicho que son 39 puntos, ¿no? Te unía con el monasterio. ¿Cómo me une? Yo lo que estaba temiéndome es que él, cuando puso esta, que se tumbara abajo. A malas, te vas a quedar con 6 puntos, teniendo en cuenta que quedan 2 tapas, que es lo que he hecho yo. Y si te sale el monasterio, además me igualas el campo de arriba. Y por eso yo le he puesto aquí el divorcio. ¿Sabes? O sea, ese es el plan. Que he seguido. Lo que no entiendo es qué dices tú. Para mí has jugado fatal el divorcio primero. ¿Este? ¿Por qué? ¿Me interesa? O sea, teniendo en cuenta que había dos tapas abiertas, que lo que estoy intentando es cogerme este campo antes que lo haga él, porque le puede salir el monasterio y unirse al campo si él hace eso. O sea, yo lo que quiero evitar con esto, quizá no es la jugada más eficiente, pero digamos que es... A ver, se ha metido 5 puntos. Aquí te metes 6 puntos, animal. Bueno, no sé si le gano o no. Yo creo que sí, de poquito, pero sí. A lo mejor he contado como el culo, ¿eh? Creo que le gano de 3 o 4 puntos, puede ser. Ya no te gano ni a ti. ¡Ah! Es que no lo sé, o sea, voy a dejarlo hasta el final. Pero yo creo que le gano de 3 o 4 puntos. Porque al final se me han ido los números. Creo, ¿eh? Son 15 puntos, que son 80. Y abajo son 9, de 2 puntos le gano. Esto es grave. A ver, estudia. Ala, y por debajo de 500. Que te den. De 4, creo. De 2, fíjate. Pero aún así, si se hubiera puesto aquí, hubiera sido de 1. Podías haber metido el campo de arriba derecha y es un punto más. No te han salido más tapas al final porque no quedaban. ¡Qué llorón! Bueno, ¿qué has hecho tú, Valle? La verdad, ganar el paquete de Oscar, supongo, ¿no? Lo que no entiendo es eso. En su última T, si pone granja, te gana, te unía con el monasterio. O sea, en esta T... Si pone granja aquí, supongo. Ah, vale, ponésela por fuera y luego unirse con el monasterio. Pero eso es un poco gambleada. No, eran 6 igual. Aquí te has metido 5 puntos. Mismos puntos campo que monasterio. Ah, no, calla, que son 6 puntos. Soy retrasado. No me da cuenta. A ver, me ha molado sobre todo la de parejas. A la izquierda te iguala la granja tocha. No. A ver, es que esto es complicado ahora mismo. No sé a cuál te refieres, si te digo la verdad. O sea, si no es esta T, que la ha puesto él. Juliano Tapa dice. Pero qué llorón eres. Bueno, que ha ganado Valle. Pues entonces, les hemos metido un 4-1 fresco a los compañeros de Palomo Zombies. Claro, es que con ese nombre como para no ganarles, ¿sabes? Y bueno, pues eso ha sido todo. Y... ¿qué tal? Los 7 que estáis aquí. Aunque bueno, creo que los 7 que estamos aquí, 4 somos jugadores, ¿no? Pero bueno. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Yo me lo he pasado bien. Sobre todo la del doble está muy bien. Sobre todo, bueno, también porque ha tenido un final muy... muy... muy agónico. Yo os tengo que dejar. Hay que repetir o formalizar esto. Por eso, es que... a mí esto me gustaría repetirlo ya de una manera más seria en el sentido de tenerlo todo más preparado, ¿no? Pues así un poco más, sobre todo para probar el formato. Ha sido esto, pero vamos, que luego se puede concretar. Como hemos dicho antes, se pueden hacer equipos más o menos un poquito más grandes, ¿no? Aquí, se pueden hacer equipos más grandes, en los que ya se puede jugar con la estrategia, ¿no? De, ¿a quién saco los individuales? Pues teniendo en cuenta que no se pueden repetir jugadores y que a ellos les quedan pues este y este, pues yo creo que nos deberíamos reservar a ti que eres mejor en los individuales y a ti que eres mejor en los dobles, ese tipo de cosas, ¿no? Se puede jugar con la estrategia, se puede ampliar eso, lo que hemos dicho antes, el número de jugadores por equipo, se puede ampliar, pues eso, en vez de hacer 2 singles, hacer 4 o hacer 2 dobles.
O yo qué sé, o se puede hacer incluso una sesión de single, doble, single, doble, single. Digamos que se puede jugar con esto, pero a mí esto pues se me ocurrió por analogía del tenis y porque para, digamos, buscar nuevos formatos más allá de la liga, ¿no? Y más allá de la típica eliminatoria simple o directa, que puede ser pues una copa normal y corriente, ¿no? Y no sé, y esto me parece chulo. Luego también hay otros formatos en mente, ¿no? De torneo, ¿no? Pues eso, los Blitz, que también hace que no los probamos desde el principio desde finales de verano, pues que tampoco había tiempo. Podríamos hacer un Blitz algún domingo de estos. Aunque bueno, ya para lo que queda de liga, yo creo que lo mejor es esperarnos a diciembre. En Navidades quiero volver con algún torneito Blitz. Y no sé, y esto se podría hacer algún tipo de, pues eso, de copa amistosa, ¿no? Aunque sea una copa de Navidad. Pues eso, con equipos de 3 o de 5 personas y que sigan jugando 3 personas o algo así, ¿no? Para poder elegir. Lo que ha dicho antes Oscar, ¿no? Como hacen los brasileños, dejar unas fechas fijas y que todo el mundo se tenga que adaptar ahí con equipos más grandes. Y nada, estamos valorando todo ese tipo de opciones, así que si alguno de vosotros, pues, hombre, uno quiere participar o dos tiene alguna idea o a ver qué opiniones, no sé, pues contárnoslo, vamos. O sea, escribirnos por eso, en el grupo, en el chat del Telegram, ¿no? Del Carcassonne, el azul o en el de la liga, pues bueno, en el azul mejor, ¿no? Contadnos qué os ha parecido, o yo qué sé, o buscadme a mí personalmente. No sé qué cambios haríais, qué no. Y si hay alguien que quiere montarse, pues es un equipito de 3 personas y quiere jugar contra nosotros, o contra, yo qué sé, o contra alguien más, y quiere que lo retransmitamos, pues en otro momento, en una streaming así más. De este estilo, ¿no? Más informal, o sea, un poquito ya más preparado que esto que hemos hecho ahora. Pero bueno, ahora ya que lo hemos hecho una vez, pues ya sabemos cuáles son los puntos débiles, ¿no? Lo del tema de de cómo crear la partida de dobles, o tener yo preparado el marcador para ponerlo el de 4 personas, ese tipo de cosas. Como ya lo sabemos, pues el próximo torneo será mejor. Y dicho esto, pues poco más. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado bien, por lo menos. Y eso, y espero que mis compis también y que los rivales también, aunque sean más malos que un dolor. Y pues con esto nos vamos a marchar. Volveremos, pues. Bueno, venga, vamos a mirar muy rápidamente a ver qué. Si hay algo así interesante para esta semana. Es que hemos abusado ya, también es verdad. Bueno, esto ha sido lo de hoy. A ver qué tenemos para posibles streamings. Uf, esto está muy fresco. A las 8. Oye, no está mal esto. Aunque bueno, mañana sí que es verdad que voy un poco más pillado. Pero bueno. Un Zocanero Oscaridis. Esto pues si Oscar fuera un jugador de verdad pues estaría interesante. Pero bueno, como no lo es, pues nada. Un Tech Seek.